Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Matías Mardones, alimentos para la familia. Con postventa Chevrolet, encontrá nuevos caminos para el cuidado de tu auto. Caminos a una atención personalizada de la mano de expertos, con la garantía de una red de talleres oficiales y con grandes beneficios. Vos elegís tu destino, nosotros te ayudamos a que llegue seguro. Solicita hoy tu servicio. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente. Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos junto a Narita poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, con toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional. Son estos martes donde hay TC, donde hubo Fórmula 1 y uno viene con más ganas, ¿no, Johnny? ¿Cómo pero andamos? Sí. ¿Todo bien? Gran fin de semana hemos vivido muy, pero muy bien aquí, color bazooka. Para los contemporáneos van a saber de qué hablamos, ya no es una marca, lo podemos los decir. Niños, no. Lo podemos decir y tenemos un programón y vamos a arrancar con la actividad local, si te local. Parece. Local. Antes vamos para el sur. Vamos a tener imágenes en un ratito de lo que fue el Gran Premio de Japón con el bicampeonato de Max Verstappen, el campeonato de Fabrizio Pessini y también el TCR sudamericano. Pero como bien decía Jolly, vamos a arrancar por la Patagonia Argentina. Nos vamos a ir hasta Comodoro Rivadavia porque allí fue el turismo carretera para darle continuidad a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Segunda fecha de las 5 estipuladas. Una buena cantidad de público, ¿no, Jolly? Sí, bueno, los que resistieron ese viento, sí. Esas ráfagas, fue una ráfaga a nuestro amor. Alrededor de 20.000 personas, buena cantidad de público para este espectáculo, para esta segunda fecha de la Copa de Oro. 39 autos. Manu Ursera fue quien hizo el mejor registro clasificatorio el día sábado. También ganó la primera de las 3 series. La segunda fue ganada por Agustín Canapino y la tercera por Mariano Werner, que está con un auto formidable, fantástico. Vamos a ver un ratito la competencia final. Fíjense el radio de giro de Mariano, ni siquiera pisa los pianitos. Tiene un auto contundente. Increíble. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con las 3 fechas que quedan, ¿no? Contundente piloto, contundente vehículo y contundente carrera. Pero bueno, arrancamos por, digamos, las preliminares. Vamos a ver las baterías. El resumen de las 3 baterías, sí, del turismo cartero. Dale, lo vemos. En Comodoro Río. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente.
El poleman del día sábado, Manu Ursera y Marquitos Landa, copaban la primera fila de la primera serie en Comodoro Rivadavia. Domingo soleado pero ventoso y fresco, y allí estaban desandando las vueltas de esta primera batería, con el piloto del McIntyre adelante y el joven uruguayo como tenaz perseguidor. Claro que a poco de andar, Marquitos Landa se iba a mover de esa manera, iba a perder contacto con la cinta asfáltica después de haber pisado algo de aceite, y se arruinaba la serie para él, terminando finalmente en puesto 12. Ganaba Manu Ursera, segundo iba a ser Castellano, tercero Todino, cuarto Santero, quinto Catalán Magni y sexto Ciantini. En la segunda batería, Agustín Canapino hacía valer la condición de largar por la cuerda contra el tubo Gini. Detrás venía Marcelo Agrelo, el local, que podía sostenerlo detrás a Santiago Mangoni, mientras se desparramaban Nicky Trocet y Juan Bautista de Benedictis. Allí la imagen de Gabriel Ponce de León en la pelea con Juan Martín Truco. Esta batería sería más rápida que la primera y quedaba en manos de Agustín Canapino, que con buena distancia, fíjense, recibía el banderazo. Gini, Agrelo, Mangoni, Truco, Ponce de León, Giannini, Gionito, Ledesma y Bonelli completaban los 10. Pontonazo por aquí, pontonazo por allá, sería percibido Matías Rossi por esta situación cuando intentaba superarlo a Mariano Werner en el inicio de la tercera serie. Prevalecía el bicampeón, el Camry no podía correrlo, el resto tampoco, y Werner iba a sacar una ventaja inusitada para un parcial tan cortito. Lambiris, que no había tenido un buen sábado, ganaba alguna posición, vencía Werner. Rossi segundo a una eternidad, tercero Aguirre, cuarto Pernía, quinto Arduzo, el sexto lugar era para Andy Jacos. Campeones, la revista de automovilismo. El triunfo de Mariano Werner en Comodoro Rivadavia en la duodécima fecha del Turismo Carretera. Todos los detalles y las últimas novedades de la Fórmula 1. La fiesta de los 200 kilómetros del TC2000 en Buenos Aires. Los Martínez, dominadores en las camionetas. Turismo Nacional, Top Race, TC Pista y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.